La educación es un componente fundamental a la hora de abordar los problemas del cambio climático, ya que además de contribuir a que se tomen decisiones fundamentadas, el estudiantado aprende sobre el impacto del calentamiento global y sobre cómo adaptarse al cambio climático. ¿Qué tal? Soy Jacqueline Bucio y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. En esta ocasión estaremos hablando del tema Educación y Concienciación sobre Cambio Climático. Todos los días escuchamos cambio climático en las noticias, sabemos que es un problema global que requiere una atención importante y urgente. ¿Pero qué están haciendo las instituciones, las escuelas, nuestras instituciones de educación superior, cómo lo están abordando? ¿Qué se está haciendo en las escuelas? Para ayudarnos a reflexionar acerca de esto, hoy nos acompañan el doctor Jorge Luis García Franco. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después un doctorado en física atmosférica en la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en el área de Ciencias Atmosféricas. Sus líneas de investigación se enfocan en entender por qué, cuándo y dónde llueve. Para esto, estudia fenómenos como huracanes y procesos como el cambio climático utilizando herramientas de modelación climática. Bienvenido, José Jorge Luis, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Ibrahim Mendoza Pérez. Él es doctor en ciencias con orientación en ecología y profesor titular B de tiempo completo. Es secretario de Desarrollo y Relaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, miembro del Laboratorio Nacional en Cambio Climático y presidente de la Evolutionary Demography Society. Ha dedicado sus estudios al análisis de la demografía y evolución de historias de vida en anfibios y reptiles principalmente, aunque trabaja con cualquier modelo que sirva para responder a sus preguntas de investigación. Ibrahim, un placer, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña la maestra María Julia Martínez Acosta. Ella es líder en Educación para el Desarrollo Sostenible en la Dirección de Desarrollo Sostenible y Vinculación del Tecnológico de Monterrey, donde se enfoca en incluir el desarrollo sostenible como eje fundamental de la educación. También es profesora de Sostenibilidad, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Fue directora adjunta de la iniciativa de los ODS en el TEC, plataforma enfocada en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. María Julia, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, Jacqueline, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, cambio climático. Comencemos por contextualizar. ¿De qué estamos hablando en estos momentos cuando hablamos de cambio climático? ¿Qué efectos estamos viviendo actualmente debido a este cambio climático? ¿Por qué debemos dialogar dentro de las instituciones de educación superior acerca del cambio climático? Jorge Luis, si gustas comenzar, por favor. Claro, sí, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Siempre que se utiliza el término cambio climático para describir casi cualquier efecto del tiempo, las lluvias, los huracanes, pues queda un poco oscuro qué quiere decir exactamente esto del cambio climático, ¿no? En sentido estricto, el cambio climático se refiere a que nuestro planeta tiene un estado promedio, así como nosotros que tenemos un guardarropas promedio, más o menos nos vestimos de cierta manera, pero pues todos los días nos vestimos particularmente de una manera diferente. Eso es el tiempo meteorológico y nuestro guardarropa promedio, digamos, nuestro estilo de vestir sería el clima, ¿no? Y bueno, resulta que la Tierra está decidiendo cambiar su guardarropa o está decidiendo cambiar su clima, ¿no? Más que decidirlo, lo estamos haciendo nosotros, pero ya hablaremos de eso después. ¿Y con esto a qué nos referimos? O sea, que están cambiando sus variables principales, que nosotros pensamos como la temperatura, la lluvia, la humedad, este tipo de cosas están cambiando. Y lo podemos ver expresado a través de diferentes fenómenos, por ejemplo, las olas de calor, ¿no? Este año, 2024, de manera general, ha tenido alrededor de 80 países que en algún punto de su territorio han roto un récord histórico de la temperatura que tenían registrada. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la Ciudad de México tenía una máxima histórica de 33 punto algo al principio del año y hoy por hoy está en 34.3, 34.5.
¿no? O sea, la máxima temperatura a la que habíamos estado acostumbrados ya cambió. Ahora ya tenemos temperaturas máximas más altas registradas todavía, ¿no? Tenemos otras cosas como lo son sequías, tenemos un aumento en la frecuencia y la intensidad de las sequías. De manera general, no en todas partes esto va a suceder, pero de manera general tenemos sequías y en México no estamos alejados de ellas. También tenemos otros fenómenos más puntuales, como por ejemplo con los huracanes, que lentamente vemos que los huracanes empiezan a cambiar también. El caso de Otis fue un ejemplo de ello, porque los huracanes ahora vemos que se intensifican rápidamente. Esto quiere decir, como sucedió con Otis, que de un día para otro era un huracán súper intenso. Esto está ocurriendo con mayor frecuencia cada vez, ¿no? Entonces tenemos diferentes aristas del problema. El clima promedio está cambiando, sí, pero también eso quiere decir que nuestra interacción con la atmósfera, con la lluvia y la temperatura está cambiando también, ¿no? Se está volviendo diferente. En muchos casos para mal, porque nadie quiere vivir a 45 grados de Celsius de temperatura, pero en otros casos pues puede ser que no sean necesariamente todos los cambios negativos, ¿no? Pero a grandes rasgos es un cambio al cual nos tenemos que adaptar. Y todas esas variables son cosas que no, digamos, con las que vivimos todos los días, pero cuyos pequeños cambios nos pueden modificar a nosotros nuestra manera de percibirlas. Muchas gracias, José Luis, Jorge Luis, por este contexto. María Julia, ¿cómo podemos abundar en este tipo de cambios que menciona Jorge Luis? ¿Cómo contextualizar este cambio climático y los efectos que vivimos cotidianamente? Sí, Jacqueline, bueno, pues creo que uno de los puntos relevantes radica en que tenemos que empezar a hablar de los efectos del cambio climático, desde los impactos que tiene en nuestra vida, desde los impactos que tiene desde las profesiones en las diferentes universidades en las que estamos. Es decir, no solo se trata de conocer sobre la ciencia del clima, porque pues eso, o sea, hay estudios específicos, sino es muy relevante empezar a hablar de cómo nos está afectando, de qué es lo que está pasando, de qué efectos estamos teniendo, cómo lo estamos enfrentando, cuáles son esos temas que están vinculados con el cambio climático, para no dejarlo solamente como este área que normalmente se trabaja, que es la parte verde, sino que hoy en día ya el cambio climático está teniendo efectos en diferentes contextos, ¿no? Tanto políticos, sociales, económicos, culturales, temas de migración, temas de paz, entre muchos otros. Entonces creo que es bien importante empezar a abordarlo desde esos enfoques, desde esos temas diferentes. Sí es fundamental conocer la ciencia del cambio climático, porque es necesaria entenderla para poder hacer cualquier tipo de propuesta, poder entenderla mejor, pero también creo que es parte relevante de lo que como docentes tenemos que comunicar hacia nuestros estudiantes, sobre el por qué es relevante trabajarlo. Quizá para personas que vivimos en la Ciudad de México, pues a lo mejor el cambio climático lo vemos más reflejado con lluvias o hace algunas semanas con estas olas de calor. Sin embargo, para personas, para estudiantes que vienen en otras regiones de nuestro país o en otros puntos del planeta, pues ya las realidades son diferentes, ¿no? Ya hay gente que está migrando, gente que está perdiendo sus casas. Entonces, creo que por eso es bien importante empezar a hablar desde los diferentes enfoques que tiene el cambio climático, desde las diferentes visiones. Y hacerlo también como que estos efectos ya son tangibles en nuestra vida y que van a seguir siéndolo. O sea, no es algo que se va a acabar hoy con el paso de un huracán, como lo comentaba previamente Jorge Luis, sino que realmente ya se están quedando esos efectos de lo que hoy está pasando, y pues tenemos que irlo visualizando a largo plazo, ¿no? Actualmente el cambio climático sí es un problema serio, es una preocupación, es un riesgo latente, pero en 5 y en 10 años va a seguir siendo uno de los mayores riesgos, y vinculado con otros aspectos como pérdida de ecosistemas, como temas de agua, como temas de temperaturas, entre otros. Entonces esto es bien relevante ir identificando el cómo vamos a empezar a abordarlo, cómo vamos a empezar a hablar del cambio climático, cómo vamos a empezar a hablar también del cambio que tenemos que afrontar, no solo para trabajar estos temas, sino para hablarlo de forma general y como más multidisciplinario. Creo que eso sería uno de los elementos que considero que es importante empezar a poner en este contexto general. Muchas gracias. Entonces, ir más allá de los fenómenos climáticos, entenderlo como los efectos hacia la sociedad, hacia la economía, hacia otros ámbitos que menciona María Julia. Ibrahim, ¿qué más podemos mencionar en este primer contexto de cambio climático? Pues creo que en realidad podríamos, así como dijimos que es un cambio promedio en las condiciones, tenemos que pensar que eso tiene efectos sobre diferentes esferas. Y si bien nos hemos centrado sobre todo en el ámbito social y en el ámbito económico, en realidad tiene muchos efectos también sobre todos los servicios de los que nos provee la naturaleza. Y en ese sentido, por eso muchos autores también defienden mucho que quitemos como cambio climático
para que no nos centremos nada más en el cambio de temperatura, patrones de lluvia, vientos, etcétera, todos los fenómenos atmosféricos que nos decía muy bien Jorge Luis, sino que empecemos a pensar también en aspectos como la defaunación, los problemas de gobernanza, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, y los efectos los vivimos todos los días. Es muy fácil y hay un montón de estudios al respecto en los que podemos empezar a ver cómo se cambian los patrones de migración en muchas especies, porque las temperaturas y digamos que los fenómenos cíclicos a los que están acostumbrados las especies de las cuales dependemos para vivir, no ocurren con la misma temporalidad. Y eso nos puede generar problemas en seguridad alimentaria y en un montón de otras cosas, ¿no? Ahorita hablé de migración, pero podríamos pensar lo mismo que ocurre respecto a los momentos en los que florecen ciertos cultivos y que ellos dependen de la polinización. Entonces, si los organismos no están llegando en el tiempo en el que tienen que llegar, ¿por qué? Las pistas ambientales o el referente de temperatura, humedad, precipitación, lo que sea que utilizan para responder a ese cambio ambiental, se adelanta o se retrasa, pues eso nos puede generar pues, grandes conflictos en el futuro. Y al final creo que lo que es muy relevante también de lo que mencionaba ahorita María Julia es que no podemos quedarnos inactivos en términos de pensar, ok, vamos a describir el fenómeno. Y creo que en ese sentido también es muy importante reconocer que al ser el problema latente, probablemente más importante que enfrenta la humanidad actualmente y en los próximos años, pues existen esfuerzos conjuntos en el planeta a través de diferentes laboratorios que estudian estas cosas, que nos proveen de diferentes modelos para poder hacer toma de decisiones informada y sobre todo también para dentro de los gobiernos establecer políticas que permitan aminorar, detener y en el caso ideal, superar los efectos del cambio climático. Muchas gracias ya por mencionar la palabra alianzas, porque esto nos da un poco de esperanza, ¿verdad? De que se están haciendo, que sí hay proyectos, de ver este fenómeno parece a veces catastrófico, pero en el siguiente bloque vamos a hablar justamente de lo que se está haciendo y sobre todo de lo que se hace desde las universidades, desde las instituciones de educación superior. Invitamos a la audiencia a comunicarse a través de las redes sociales que aparecerán en pantalla, a enviar sus dudas, sus comentarios acerca de cambio climático, cómo lo están percibiendo, cómo lo están viviendo. Comuníquense a través de nuestras redes sociales y esperamos sus comentarios. Pasemos a esta segunda ronda entonces de cómo deberían incluirse estos aspectos sobre cambio climático en los programas educativos. Ustedes son docentes, ejercen esta docencia justamente para crear nuevos liderazgos. ¿Cómo las instituciones de educación superior deberían adaptarse a ser más sostenibles, a reducir el impacto ambiental, a cambiar esta mentalidad, a lo mejor no solo de las carreras que se dedican a cambio climático, sino en general, aunque de las dos podemos conversar? ¿Qué nos podrías decir, María Julia, por favor? ¿Qué se está haciendo en el TEC? Sí, mira, pues creo que de gran manera me gustaría empezar a decir que las universidades son súper fundamentales en esta labor. Pues porque generamos conocimiento, generamos talento, generamos capacidades, competencias y habilidades en las y los estudiantes. Entonces creo que ese es el punto clave de por qué las universidades tienen que empezar a incluir en sus programas académicos el cambio climático, ¿no? Entonces, esto va de la mano con proyectos que están vinculados con enseñanza, con aprendizaje, con investigación y también con llevar estas clases, cursos, programas, proyectos que hay con este enfoque de cambio climático y de desarrollo sostenible para todas las carreras. ¿Para qué? Para que nos alineemos con los diferentes conceptos, como mencionábamos previamente, no solo hablar de qué es el cambio climático, no solo hablar de este enfoque científico muy, muy específico a temas de atmosféricos y de clima, sino que podamos conocer todos aquellos términos. El otro día leí un tema de glosario sobre el cambio climático, y bueno, yo empecé a estudiar el cambio climático hace muchos años, de ahorita, o sea, ya está tan grande y ya ha crecido tanto, que dices, bueno, es que hay muchos temas que se están innovando, hay muchos enfoques que se están posicionando, temas sobre acción climática, temas sobre justicia climática. Hace algunos meses también desde Naciones Unidas nos decían que ya no vivimos un calentamiento, sino que estamos en periodo de ebullición. Entonces creo que parte de la labor de las universidades es ir incorporando esos nuevos conceptos en los diferentes programas, acciones, actividades que tenemos a nivel universitario. Desde el Tecnológico de Monterrey, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tenemos un firme compromiso por la acción por el clima. De hecho,
Y ya tenemos una meta para ser carbono neutrales y reducir todas nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2039. Y no solo se queda en eso, sino es en las diferentes acciones que tiene la universidad, es desde temas operativos, desde temas de infraestructura, desde temas de aprendizaje, de enseñanza, qué es lo que estamos haciendo. Y uno de los elementos más relevantes radica en que estamos tratando de que todos los y las estudiantes lleven al menos una materia que esté vinculada con temas climáticos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se pueda trabajar si estás en la escuela de negocios o estás estudiando arquitectura o ingeniería o alguna carrera de humanidades o de ciencias sociales o medicina, pues realmente que tengas este respaldo o este conocimiento de, muy general de qué es el clima, qué es el cambio climático y que puedas vincularlo con el área disciplinar en la que estás y que no digas, híjole, es que yo estudio letras y pues no sé qué es, o sea, no me interesa saber temas científicos del clima, ¿no? Sino que desde esas perspectivas disciplinarias, nuestros estudiantes puedan tener, oye, yo estoy estudiando arquitectura, ¿cómo puedo ser un factor de cambio en los temas que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Lo mismo para ingeniería, lo mismo para cualquier carrera, con el objetivo de que los jóvenes que hoy en día están súper movilizados y están súper interesados en trabajar temas climáticos, porque ya hay muchos que te los piden, pues también se les puede ofrecer esa perspectiva, ya sea desde un enfoque muy, 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 muy climático, pero también desde un enfoque de su carrera, de su vida profesional, de por qué es relevante que hoy en día lo lleves en la universidad, porque va más allá del huracán o de si inundó la ciudad, sino que va más allá, está ya vinculado con temas de desarrollo, de innovación y de muchos otros aspectos que se van a demandar cuando las y los estudiantes salgan pues, a trabajar, ¿no? a implementar lo aprendido en las universidades. Claro, y bueno, a lo mejor ahora Ibrahim nos puede comentar justamente cómo se logra este hablar en todas las áreas desde la UNAM y desde el grupo al Laboratorio, por ejemplo, Nacional de Cambio Climático. Si pudieras contarnos cuáles son algunas de estas acciones, Ibrahim. Sí, bueno, primero, desde el marco institucional, la universidad fundó desde hace ya, pues por lo menos 6 años, la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad, que dentro de esta, y hay que considerar que la UNAM, al ser tan grande, tiene diferentes estructuras que pueden incidir, ¿no? Porque también tenemos el programa universitario del medio ambiente, tenemos un programa universitario del agua, programas universitarios de suelo, y al final todos convergen dentro del mismo tema, porque el problema del cambio climático es un problema, pues como les decía, probablemente el más relevante que enfrenta la humanidad. Y en ese sentido, lo que permitió esta Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad es que se puedan articular en gran medida estos diferentes esfuerzos que se dan desde distintas instancias, porque además recordemos que tenemos un sistema universitario con subsistemas, ¿no? Por un lado tenemos las coordinaciones de investigación que trabajan con los institutos, por otro lado, escuelas y facultades, pero la idea es precisamente que la coordinación trabaja de manera transversal con todas estas dependencias dentro de la UNAM. Y dentro de eso, una de las cosas que se logró muy recientemente y que es una cosa maravillosa, es que efectivamente ya se tiene aprobado por los diferentes cuerpos colegiados una asignatura transversal de sostenibilidad, donde se incluyen temas como el cambio climático, porque al final, como mencionaba en mi intervención anterior, no tenemos que pensar solamente en clima, sino en cambio global y en los efectos que tiene. Y como mencionaba María Julia, es indispensable que sepamos que desde el quehacer de un arquitecto para identificar cuáles son los elementos que serían relevantes a considerar para reducir las emisiones en una obra, también es relevante pensar entonces en cómo se tiene que hacer el sistema de drenaje para que, pues cuando tengamos lluvias torrenciales como las que hemos tenido recientemente y que pueden modificar sus patrones temporalmente hablando, pues estemos preparados en términos de infraestructura también para afrontar los posibles efectos de este cambio climático que continúa. Cuando hablamos ya específicamente del laboratorio, ahí fue una iniciativa que surge en el Instituto de Biología, específicamente el doctor Enrique Martínez Meyer fue quien empezó a trabajar esta idea, y la idea de este laboratorio es que es un laboratorio que trasciende instituciones. No nada más somos la UNAM quienes formamos parte de este laboratorio nacional, sino que tenemos colegas que están
en diferentes instituciones dependientes, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, otras universidades estatales, centros CONACYT, etcétera, que lo que nos permiten es precisamente tener una red nacional en la que nosotros podemos empezar a abordar preguntas que sean relevantes, pero ya a una escala geográfica mucho mayor. Y te platico rápidamente uno de los primeros proyectos que se plantearon dentro del laboratorio, y estamos viendo precisamente los patrones fenológicos de floración. Se empezó a trabajar con jacarandas, porque pues son un árbol que, aunque es brasileño, es muy emblemático en la Ciudad de México por el color del que se tiñen las calles cuando están en época de floración. Pero lo que estamos viendo es si efectivamente empiezan a florecer primero ahora que las temperaturas han cambiado o no, y si esto depende de diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, como son parte del arbolado urbano, también depende de el riego, ¿no? Que es algo que sucede independientemente de la temporada de lluvias, etcétera. Para que podamos ir entendiendo poco a poco los efectos que tiene sobre diferentes especies, y que a su vez esto nos permita identificar puntos clave en los que tenemos que actuar para buscar mitigar los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque los efectos están ahí, pero necesitamos empezar a prepararnos en diversas cosas, ¿no? Otro grupo, por ejemplo, muy importante dentro del laboratorio, trabaja con modelos de distribución de especies bajo escenarios actuales y escenarios de cambio climático. Y eso, por ejemplo, nos ha permitido identificar que las redes de áreas naturales protegidas son y van a ser insuficientes en el futuro, porque no todas necesariamente caen dentro de lo que se conoce como áreas de estabilidad climática, que son zonas que van a tener cambios menores o que va a estar, o sea, en los modelos de cambio climático, se supone que no van a ser tan abruptos, y eso va a permitir que las condiciones, al permanecer más o menos similares, pues las especies que se encuentran ahí subsistan. Pero hay otros sitios que son muy inestables. Entonces, ir identificando todas estas cosas nos va brindando herramientas para poder tomar acciones para la mitigación de los efectos en el futuro. Entonces, pues todo esto es parte de una articulación institucional de apoyos que va desde los programas que vienen de rectoría, que permea a todas las dependencias de la universidad y que a su vez permite una interacción transversal. Y como te decía, pues ahora en el marco de las instituciones de educación superior, pues estamos tratando de tener una cobertura mucho mayor también con compañeros de las universidades estatales y de otros centros de investigación. No, muchísimas gracias por estos ejemplos, y creo que María Julia y Bradín nos han mostrado que es una cuestión de alianzas, en efecto, de trascender instituciones, de lograr estos proyectos que convergen en el apoyo hacia este tema. Y me gustaría que vamos a ir a una pausa ahora, pero me gustaría que después Jorge Luis comenzara comentándonos justamente cómo se hace desde la Escuela de Ciencias de la Tierra en una materia como la que él imparte, que es cambio climático. ¿Cómo se llevan a cabo estas acciones ya en el aula, verdad? ¿Cómo impactan directo en una materia que se llama cambio climático? Hemos llegado a eso. Y también comentaremos, por ejemplo, esta lentitud de las instituciones para cambiar los programas, ¿verdad? Es algo que toma tiempo frente a la urgencia que tenemos para cambiarlos. Entonces, si les parece bien, en la siguiente ronda estaremos comenzando con Jorge Luis con este tema, y vamos a una pausa. Quédense, seguimos platicando sobre cambio climático, educación, aquí en Diálogos Educativos. Creo que lo de toda la vida es reciclar, reciclar, reusar, reutilizar. Aprovechamos lo más que se pueda el agua, lo más que se pueda. Intentamos no desperdiciar ni una gota. El uso del automóvil lo tenemos muy limitado. Si podemos usar el transporte público, lo hacemos. ¿Cómo evitar dañar al medio ambiente?
ver cuáles son las formas en las que se puede tener la menor huella posible de desechos y hacer una... hacer una reflexión de qué puedo yo aportar para no contaminar a mi planeta. El cambio climático ya está ahorita, se ven los estragos desde este momento, entonces es importante leer, no caer en la desinformación y siempre tener un ojo crítico ante cualquier información que se nos plantee. Pues es una realidad que nos afecta a todos. Al final, pues, habitamos el planeta y si se afecta, pues, ¿en dónde vamos a vivir precisamente, no? Ha disminuido mucho la cantidad de animales que veo, como mariposas, ya que los árboles se están secando mucho más rápido. También la calidad del aire en donde vivo ha empeorado demasiado, sin contar el calor excesivo que estamos viviendo. Regresamos a nuestra conversación aquí en Diálogos Educativos. Estamos hablando sobre cambio climático, educación, concienciación sobre el cambio climático en general. Y teníamos pendiente la respuesta de Jorge Luis acerca de cómo se da una clase de cambio climático. ¿Qué se ve en esa clase? ¿Qué hay que enseñar? Y veíamos en el sondeo, bueno, están las acciones prácticas, lo que puedo hacer en el día a día una persona, ¿verdad?, de a pie. Y lo contrario, ¿qué pueden hacer empresas, gobiernos, instituciones? ¿Qué de esto se aborda en una clase de cambio climático? Jorge Luis, cuéntanos. Claro, sí, es una pregunta muy interesante. Originalmente era una materia que solamente se daba para los que tomaban la parte de ciencias atmosféricas, la parte más física de lo que es el tema del cambio climático, y lentamente se ha ido yendo la materia hacia lo que decía María Julia, de tratar de expandir el tema, no solo desde su fundamento físico, sino también hacia dónde nos llega a permear a nosotros y nuestra vida diaria. Entonces, si bien el curso empieza un poco hablando sobre el formalismo del cambio climático, porque muchas veces uno se puede tropezar y atribuir al cambio climático cosas que no necesariamente son el cambio climático, entonces tratar de explicarle a los estudiantes de manera muy sencilla pero muy clara la diferencia entre algo que puede ser cambio climático y algo que simplemente puede ser un fenómeno, pues, de tiempo meteorológico, ¿no? Lo que puede ser una lluvia muy intensa no necesariamente es cambio climático, ¿no? Ese tipo de argumentos. Y después, nosotros, al menos al intentar impartir esta clase ya en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, queremos hacerla accesible para todos los de la escuela. En la escuela tenemos gente de la Orientación de Ciencias Ambientales, tenemos también la Licenciatura en Geografía Aplicada, que no necesariamente están, digamos, entrenados en el formalismo de la física atmosférica y todo esto, pero que les interesa mucho el tema por todas las cuestiones que incluso ya se han debatido y expresado en este programa hasta ahorita, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos una materia accesible para todos? Entonces lo hacemos a través de incorporar esta parte primera de formalismo físico-matemático sencillo, sin llegar a cosas demasiado complejas, y luego una parte que tenga que ver con la parte más de ciencias ambientales o más de geografía del cambio climático, ¿no? El que tiene que ver con cosas como mitigación, como vulnerabilidad, como adaptación. Todos estos conceptos que nos dicen exactamente, ok, el cambio climático ya sabemos qué sucede, la física del cambio climático la tenemos más o menos clara, y aunque no, pues el cambio climático nos va a afectar. Y estudiar y entender cómo nos va a afectar y cómo nos podemos adaptar y cambiar esos efectos sobre nosotros es igual de importante o más importante incluso, ¿no? Porque el cambio climático podrá ser de 2 o 3 grados Celsius, 4, los que sean, pero si nosotros nos adaptamos bien o intentamos mitigarlo lo más posible, va a ser toda la diferencia, ¿no? También la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, acaba de suceder el Día de la Tierra, donde hicimos un evento y vinieron muchas personas, muchos estudiantes de preparatoria, y también tratamos de, a través de esos eventos, difundir lo más posible algunas de las consecuencias del cambio climático, algunas de las cuestiones que podemos o acciones que podemos tomar para disminuir nuestra huella hídrica, nuestra huella ecológica, también sobre concientizar un poco sobre algo como lo que decías de cuál es la diferencia entre las acciones personales y las acciones que puede tomar una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como sociedad, ¿no? Todo eso lo hemos intentado abordar a través de no solamente esta clase y los festivales, sino también a través de seminarios.
Tenemos también un seminario todos los años de cambio climático que trata de salirse de lo que la escuela estudia. La escuela estudia pues este perfil más científico y tratamos de traer perfiles diferentes que nos pueden hablar de todo lo que se estudia del cambio climático fuera de nuestra escuela, ¿no? Tratar de expandir nuestro horizonte hacia cuestiones a lo mejor como las que Ibrahim y María Julia estudian, que no las estudiaríamos nosotros, ¿no? Y yo creo que justo eso es lo que todas las escuelas tienen que aprender a hacer, que es aprender a vincularnos entre nosotros, ¿no? Alguien puede ser muy bueno en la parte de física, alguien puede ser muy bueno en la parte de sociología, pero al final de cuentas el cambio climático nos toca a todos porque justo es ese puente entre nosotros, ¿no? Entonces, si el cambio climático como tema está haciendo ese puente, nosotros también deberíamos hacerlo. Y por lo menos lo estamos intentando a través de justo traer gente que nos pueda enseñar algo que nosotros no sabemos, ¿no? Y todas las escuelas podrían hacer algo parecido, ¿no? Tratar de traer algo del cambio climático hacia ellos. Tratar de enfocar una materia, como ya se ha mencionado, un diplomado, un seminario, para que todos los estudiantes tengan un conocimiento mínimo sobre lo que es el cambio climático y seguramente con ese conocimiento tendrán luego el interés ellos mismos de aprender los diferentes o miles de subtemas que hay del cambio climático. Totalmente, y me encanta esta la palabra puentes, ¿verdad? Cómo tender estos puentes que vayan entre instituciones, entre sectores de la sociedad, del conocimiento a la divulgación. Y en medio de esos puentes a lo mejor tenemos a los docentes, las docentes. ¿Cómo se forma un docente para trabajar en estos temas, alguien que está alejado? ¿Cuáles son los desafíos que como docentes enfrentamos en este proceso de enseñanza, aprendizaje para la preparación de futuros profesionistas en esta área? ¿Cuáles son los retos de las comunidades universitarias para mejorar la educación y sensibilizar en los problemas que está generando el cambio climático ya en el nivel de la docencia? ¿Qué nos puedes contar, María Julia? Pues mira, creo que de los retos del tiempo que yo llevo dando cambio climático, que ya van a ser casi 15 años que soy docente, profesora de cambio climático, creo que uno de los puntos más relevantes radica en la falta de conocimiento. Digo, los colegas que nos están viendo y toda la demás gente, pues creo que todos sabemos qué es el cambio climático a grandes rasgos, pero realmente creo que hace falta identificar con mayor claridad y poder comunicar de forma muy efectiva qué es el cambio climático. Poder hacer que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes identifiquen realmente qué está vinculado, cuáles son, por qué debemos de trabajar con él, también pues cuál es la relevancia de empezar a incluirlo y que sea parte ya de las agendas de las universidades y que no lo vean como, híjole, otra vez cambio climático, ¿no? O híjole, otra vez estos temas que pues yo no estudio eso y los tengo que ver, sino que ya son parte fundamental de lo que tenemos que empezar a entender, ¿no? Por ahí creo que uno de los retos más relevantes es identificar qué es educar sobre el clima y educar para el cambio del clima. O sea, no nada más es como estos parámetros o estos números y todo esto, sino cómo vamos a reaccionar, cómo nos vamos a adaptar, qué tenemos que conocer sobre riesgo, sobre vulnerabilidades, sobre temas de mitigación, también el desarrollar competencias nosotros como docentes. Pero realmente no con lo que aprendimos hace 15 años tenemos que ir a dar clase hoy, porque este creo que es un tema que yo siempre lo he comentado, pues se va adaptando, ¿no? Todos los años hay cumbres, todos los años hay información, todos los años hay publicaciones, todos los años hay eventos climáticos e impactos en los diferentes escenarios, ya nos comentaban por ahí previamente. Entonces, tenemos que tener una capacitación constante que de alguna u otra manera pues nos ayude a generar también esas competencias. No solamente se trata de generar competencias en nuestras y nuestros estudiantes, sino también que nosotros como docentes tenemos que tener una capacitación constante para identificar problemas, para poder proponer soluciones, para poder razonar sobre la complejidad de estos mismos, también para tener ese pensamiento futuro que muchos de nosotros pues hace muchos años cuando éramos muy niños o muy jóvenes no los teníamos. Y hoy en día tenemos que empezar a trabajar con ello, ¿no? Adicionalmente, creo que otro tema que yo consideraría tiene que ver con tener información oportuna desde diferentes ramas del conocimiento, o sea, esta educación multidisciplinar y transdisciplinar, que es fundamental entenderlo y que porque yo, y, o sea, va a ser, a veces como docentes tenemos este mismo criterio de, híjole, es que como yo soy la maestra de relaciones internacionales, pues no tengo que saber sobre el clima y sobre la atmósfera y sobre los gases de efecto invernadero porque no es mi tema, sino que también tenemos que estar muy abiertos a recibir ese conocimiento para poder guiar de mejor manera a nuestros estudiantes y no quedarnos con, no, yo solo te hablo
de la conferencia de las partes y del acuerdo de París y estas cosas, sino que pues tenemos que tener ese conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque pues hay muchos estudios, bueno, principalmente de UNESCO y de Naciones Unidas, en donde se ha identificado que los profesores mencionan que no tienen los conocimientos para dar estas clases o para incluirlas en sus cursos o en sus capacitaciones. Por ahí dice, bueno, aproximadamente solo el 40% de los docentes de una encuesta que realizó UNESCO tienen el conocimiento y conocen la gravedad del impacto del cambio climático, y solamente una tercera parte de este grupo que fue entrevistado podría explicar los efectos que tiene el cambio climático sobre sus comunidades, sobre sus localidades, o tendría la capacidad de dar estas cátedras a las y los estudiantes, pues con un enfoque más global, ¿no? A mí, por ejemplo, hace algunos años me tocó dar una clase a nivel nacional en el TEC. Tenemos 26 campus en todo el país, entonces tenemos alcance nacional. Y pues los ejemplos normales de la Ciudad de México es la lluvia y el transporte en temas de gases de efecto invernadero. Pero cuando hablas con otros estudiantes, en otras realidades, con otros docentes, pues te das cuenta que sus temas son agricultura y tiene que ver con mares y tiene que ver con ríos y tiene que ver con industrias extractivas, con otro tipo de temas que a veces nos quedan muy de lado para nosotros como docentes. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? El capacitarnos, el tener la información y el desarrollar competencias para los retos que nos vienen y para poder manejar pues diferentes temas sin ser totalmente especialistas. Muchas gracias, María Julia. Claro, está la parte, otra vez, de acciones individuales y acciones institucionales. De parte de un docente, una docente, de manera individual, es formarnos constantemente. Y de parte institucional, a lo mejor estos esfuerzos por incorporar a los programas de estudio acciones de sostenibilidad. Van a ver ustedes en pantalla un documento que se puede descargar de manera gratuita, que publicó la UNAM a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la entonces COAIED, cómo incorporar la sustentabilidad en los planes y programas de estudio de la UNAM, pautas para bachillerato, licenciatura y posgrado. ¿Y cómo podrían verse, verdad, estas pautas llevadas hacia otra vez las acciones del docente, de las docentes día a día? Ibrahim, ¿qué podrías agregar acerca de estos retos que tenemos en torno a la integración de sostenibilidad en los cursos? Sí, yo creo que uno de los grandes retos a nivel institucional es que estamos acostumbrados a que la revisión de planes y programas se hace con cierta frecuencia. Y eso pues nos ha llevado como a siempre pensar en la parte más disciplinar, ¿no? Si yo voy a modificar el plan de estudios de la carrera de psicología, pues me pongo a trabajar en la parte disciplinar. Sin embargo, creo que ha sido un gran acierto de la universidad precisamente que se hayan hecho estos cursos transversales, porque eso nos permite de manera más inmediata, en caso de ser necesario, hacer los ajustes que se requieran. Yo creo que todavía nos hace falta, y creo que es un reto institucional muy relevante, ponernos a discutir desde todas las perspectivas cómo podemos abordarlo, porque si bien podemos sentar las bases en un curso, definitivamente es difícil que cualquier estudiante o cualquier persona pueda incorporar todo ese conocimiento en un periodo corto, sobre todo si no tiene un referente concreto en su área de expertise para poderlo aplicar. Y en ese sentido creo que tenemos un gran área de oportunidad para empezar a trabajar en ello, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con economistas, por ejemplo, sobre cómo podemos empezar a financiar nuestros estudios, pero también brindándoles información que para ellos sea útil. Y en ese sentido a veces no nos damos cuenta de que ya existen estos puentes, pero que nosotros no los hemos ido explotando, ¿no? Y por ejemplo, ahí es muy evidente que en economía se han dado cuenta hace mucho tiempo, y ahora lo usan como término común, ESG, ¿no? Que tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con sostenibilidad, y para las empresas es muy importante tener este tipo de certificaciones porque se ha visto que las empresas que cumplen en materia ambiental tienen mucho menor probabilidad de quebrar y tienen mayores posibilidades de crecimiento. Entonces, cuando nosotros encontramos que para el economista se vuelve inmediato en su uso cotidiano esta información, entonces ya podemos empezar a hablar de estrategias completamente transversales. Y creo que ahí todavía tenemos un área de oportunidad muy grande, porque no estamos atendiendo nada más a la parte físico-química del problema, ni nos vamos solamente a los problemas sociales en los que puede venir, sino que empezamos a identificar las partes donde cada una de las carreras, cada una de las áreas formativas puede incidir, ¿no? Lo mismo podríamos trabajar, por ejemplo, con los cirujanos dentistas.
y empezar a ver de los tipos de materiales que ellos utilizan para las curaciones, de dónde se extraen, qué costos tienen en términos ambientales, porque ahorita dentro de la cápsula eso veíamos, ¿no? ¿Qué acciones podemos comer tomando? Y pensemos que el dentista para poder trabajar necesita agua. Eso es una necesidad inmediata, ¿no? Ellos no pueden utilizar el micromotor si no está saliendo agüita para poderte estar tratando. Entonces, tenemos que pensar cómo afecta en cada una de las cosas que podemos ir desarrollando. Y podemos encontrar nexos en todas, pero justo creo que el punto y el reto que creo que valdría mucho la pena en la universidad sería empezar a establecer precisamente estos diálogos de cómo me va a afectar el cambio climático en el ejercicio profesional. Porque a veces es donde no lo identificamos. Todo el mundo piensa, sí, yo voy a reciclar mi basura, sí, yo voy a separar mi basura, etcétera. Pero ¿cómo me va a afectar en el desarrollo de mi trabajo? ¿Cómo tengo que pensar ahora que tengo que cubrir? Porque además la normatividad va cambiando. Entonces, ahora tú tienes que pensar, cuando diseñas un edificio, en cómo va a ser tu costo energético. ¿Cómo vas a disminuir el costo de esa energía? ¿Cómo vas a orientar el edificio para que no se sobrecaliente, etcétera? Entonces, creo que ahí todavía tenemos como un área de oportunidad muy grande y creo que existe la estructura, al menos a nivel UNAM, pero yo creo que en muchas universidades, y finalmente, pues también para eso está la ANUYES, que es esta asociación de universidades e instituciones de educación superior, que podríamos empezar a trabajar en conjunto, porque al final pues tenemos que ir trabajando hacia universidades sustentables y pues estamos formando a los profesionistas del mundo, ¿no? Ya no podemos pensar nada más local. Exacto. Y bueno, claro, ¿cómo hacer más granular, más fino y más preciso este tipo de acciones, como decías, en las profesiones? Esto es un gran reto, ¿no? Yo les pediría en nuestra última ronda de conversación, ustedes han puesto ya sobre la mesa muchos aspectos, pero tal vez podamos mencionar alguna cuestión práctica, además de alguna reflexión final. Una cuestión práctica en el sentido de algún ejemplo que ustedes hayan visto de gran impacto, algún ejemplo de acción, ya sea en sus clases o en los proyectos en los que trabajan, donde se haya observado un impacto importante, alguna acción concreta, tal vez además de sus reflexiones finales o de sus sugerencias acerca de las mejores maneras de integrar en la educación este espíritu por impactar en este cambio climático. Antes de irnos a esta última ronda, invitamos nuevamente a la audiencia a contactarnos a través de las redes sociales que verán aparecer aquí en pantalla. Coméntenos cómo se les ocurre que las instituciones de educación superior podrían, deberían estar interactuando y pensando en este afinar los detalles en los que debemos fijarnos y tomar acciones para combatir el cambio climático. Entonces, si les parece bien, comencemos con esta última ronda. Jorge Luis, ¿qué nos podrías comentar como reflexión final y tal vez algún ejemplo de un caso concreto de acciones que tienen un impacto positivo? Claro, un ejemplo que sacamos mucho siempre a presumir en la escuela es que tenemos un humedal. Cuando la escuela se construyó, es de reciente creación, se hizo un humedal prontamente para captar los residuos de los baños. Este humedal entonces funciona como una especie de laboratorio práctico para todos los estudiantes que no forman necesariamente parte de una clase, es un proyecto institucional de manejo de residuos, con los cuales los estudiantes se han visto muy entusiasmados porque ven cosas en diferentes clases que están relacionadas con el humedal y sienten como ese puente práctico entre lo que están viendo en el salón y lo que están viendo afuera. También sienten ese impacto directo de que esos residuos, todos esos residuos que generaría la escuela, no se están yendo hacia donde el resto de residuos de la Ciudad de México se están yendo, es decir, estamos teniendo un impacto positivo y que además permite pues, ir y verdaderamente trabajar con él, ¿no? Se hacen diferentes campañas en diferentes momentos para ya sea mostrarlo al público, manejarlo, procesarlo, todas las diferentes cosas que conlleva el mantenimiento de su humedal se hace entre los profesores y los estudiantes. Y al hacerlos partícipes de ese tipo de proyectos, sí que nos ha dado otro plus a la hora de hablar de todos estos temas, ¿no? Cómo cuidar el medio ambiente, el cambio climático. Y yo creo que muchos otros proyectos también han ido por ahí. Hay varios proyectos que intentan ver el potencial de la escuela de captar luz solar para tener, pues, digamos, cierta sustentabilidad energética también dentro de la medida de lo posible. Entonces, ese tipo de proyectos a nivel institución podrían ser muy importantes.
como ejemplo. Y como reflexión final, bueno, algo que yo también siempre batallo con mostrarle a los estudiantes, que tiene que ver con esta fina línea entre las, digamos, los impactos que ya vamos a tener. Muchas veces siento que se subestiman los impactos que se van a tener, pero también por otro lado hay otra parte de la población que lo sobreestima. Entonces, llegar a la fina línea exacta de cuáles van a ser los impactos. Particularmente algunos de los estudiantes pueden llegar a ser muy sensibles a todos estos impactos ambientales. Al final, cuando se trata de su futuro, y puede verse un poco gris o muy oscuro, ¿no? Entonces, tratar de explicarles un poco de que no todo está perdido, que todas las acciones que hagamos hoy van a tener un impacto positivo, ¿no? No es como que el mundo ya está en un tren sin frenos, ¿no? El tren está yendo muy rápido, está yendo hacia un lugar que no queremos ir, es cierto, pero hay frenos y todavía los podemos utilizar, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión final, que es esta fina línea entre lo que es catastrófico y lo que es como, pues no nos va a pasar nada, ¿no? Estamos justo en medio, ¿no? Entonces, no es ni un escenario catastrófico ni necesariamente alentador, pero todavía podemos hacer muchas cosas para cambiarlo. Muchas gracias por este equilibrio y por el ejemplo del humedal. Se puede visitar entonces este humedal, ¿verdad? Claro que sí, en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y en el campus de Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias, Jorge Luis. María Julia, ¿qué nos puedes contar, por favor? Sí, mira, pues digo, creo que a mí me gustaría dar brevemente tres ejemplos en los cuales podemos ver como acción más concreta. Desde el TEC de Monterrey, en el 2021 se publicó el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático, que es conocido como Ruta Azul. Entonces, creo que esto es bien fundamental que las y los estudiantes lo conozcan y se sientan parte de él, porque está involucrado en temas de investigación, educación, infraestructura, mitigación, adaptación. Y un punto modular es la cultura. Entonces, cuando tú vas viendo que tus campus, tu institución, tus materias se están llenando de estos temas, de estas acciones, pues creo que como alumno te das cuenta y dices, oye, si estoy en una institución que está trabajando por temas climáticos y que está participando y es activo. Entonces, creo que ese es el primer ejemplo tangible de que ya está escrito, está un plan y está ahí decretado y toda la institución tenemos que movernos hacia él, que creo que es parte de lo que se hacen en las universidades. El segundo tiene que ver con las alianzas. Cuando tú como estudiante, al menos lo hablo yo desde mi experiencia de exalumna y hoy en día de docente, cuando haces alianzas con otras universidades y colaboras y te das cuenta que se está trabajando, también te emociona mucho y quieres participar. Yo tengo muchos estudiantes que me buscan para decirme, oye, María Julia, es que quiero hacer esto. Oye, María Julia, hoy hice este emprendimiento. Y, por ejemplo, una de las alianzas más sólidas que nosotros tenemos del TEC de Monterrey es la red SDSN, que es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que de hecho coordinamos con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues nos invitamos a los campos y trabajamos e invitamos a las demás universidades que están participando, pues a promover estas acciones que se están haciendo, ¿no? Y hoy en día por ahí también estamos trabajando con una red de universidades para el cambio climático, pues con el objetivo de unir todo nuestro conocimiento, de unir nuestro expertise y nuestras prácticas para poder posicionar el tema del cambio climático no como algo de que lo estudias en la universidad, sino como la realidad que ya estamos viviendo a nivel nacional. Entonces, creo que eso de las alianzas es fundamental para promover la acción al interior de las universidades y al exterior. Y el último punto que me gustaría comentar es que también como instituciones, pues tenemos una responsabilidad con las comunidades, no nada más con nuestros estudiantados, sino también con la comunidad que nos rodea, con la gente que vive alrededor de nuestras instituciones, de nuestros campus, de nuestras instalaciones, y también pues con padres de familia y demás. Entonces, desde el Tecnológico de Monterrey, pues tenemos muchos cursos abiertos a distancia, muchos estos espacios que también son para los estudiantes. Y uno de ellos es Soluciones Climáticas para México, que hicimos con la Universidad de Edimburgo y que está abierto para que todas las personas que quieran conocer sobre el cambio climático puedan verlo a su ritmo, a su tiempo, y que creo que es algo que ha funcionado muchísimo en nuestros nuevos mecanismos de educación y de enseñanza que pueden cursar todas las personas que estén interesadas en saber un poco más de cambio climático y de otro tema. Muchísimas gracias, María Julia. Son ejemplos muy concretos de planes institucionales, alianzas, comunidad. Ibrahim, ayúdanos a cerrar con un nuevo ejemplo y una reflexión final, por favor. Yo creo que la universidad, particularmente la UNAM, tenemos un gran reto y tiene que ver con la edad que tiene la infraestructura de nuestra universidad, porque parte de las acciones que podemos tomar pasan por cableado, pasan por drenaje, pasan por un montón de cosas que dependen de hace cuánto tiempo tenemos las cosas, ¿no? Y nos ocurre mucho, yo que estoy en una multidisciplinaria que está a punto de cumplir 50 años, que pues muchas de las cosas son viejitas, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar de la mano con la Administración Central, con la Dirección General de Obras, para poder transitar
hacia una forma más sostenible de administrar los campus, ¿no? Aquí en la facultad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riego de áreas verdes lo tenemos con agua tratada. Y también casi toda el agua que se utiliza para descarga de inodoros es agua tratada. Y digo casi toda justo porque nos enfrentamos a ese problema. La tubería en algunos lados ya no soporta este tipo de agua, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que todavía tenemos mucho hacia dónde movernos y donde podemos implementar acciones específicas que repercutan en mejores condiciones, ¿no? En Iztacala también tenemos un programa que es de manejo de residuos, que esto es algo que hacen pocos, porque casi siempre cuando pensamos en residuos pensamos en plásticos, pensamos en unicel, pensamos en baterías incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, residuos de farmacéuticos, no en todos lados se tratan de manera adecuada, no en todos lados se recupera lo que se puede recuperar por parte de la farmacéutica. Y tenemos que pensar que todo eso cuesta energéticamente. Aunque sean esos costos ocultos que en realidad casi nunca vemos, todo esto tiene un costo para el ambiente relativamente alto. Y entonces todo lo que podamos recuperar en términos de insumos se vuelve relevante, tanto de material, incluso de laboratorio, ¿no? Ácidos, bases, etcétera. Todo eso tenemos que hacer un manejo adecuado de los residuos en todos nuestros campos. Y ahí es donde tenemos, creo yo también, grandes áreas de oportunidad para empezar a trabajar en estas auditorías ambientales, que creo que la COUS se está moviendo como a esa área y a certificarnos, para que nosotros veamos qué tan sustentable es nuestro campus, ¿no? Cuánta energía estamos gastando, cómo la estamos gastando, cómo reducimos, dónde encontramos estas áreas donde podemos reducir, si tenemos espacios en azoteas, a lo mejor para meter paneles solares, que también en este caso en nuestra facultad tenemos en algunos sitios. Entonces, creo que todavía hay un montón de acciones que se han ido implementando. Hay algunas acciones que son muy locales, que ocurren en una facultad, pero hay otras que podríamos hacer de uso generalizado dentro de la universidad, y considerando que somos 500,000 de personas entre profesores, trabajadores y estudiantes, creo que es un impacto muy grande. Muchísimas gracias. Sin duda han puesto sobre la mesa muchas acciones que podemos hacer y cómo ir cerrando esta brecha entre las acciones individuales, las acciones institucionales, las acciones docentes sobre todo. Agradecemos mucho su participación en este programa por todos estos ejemplos concretos que han compartido, y pues invitamos a la audiencia a continuar en estos programas de diálogos educativos, el lenguaje de todas y todos.